De verdad, una noche excelente, porque esto está todo reservado. Aquí me van a llover las propinas hoy. Chavo por aquí, chavo por allá. Así es que me gusta. ¡Vete, ayúdame! ¿Qué es esto? Pónmelo ahí, pónmelo ahí. ¿Qué es esto? Chacho, yo me estoy dando una botada. ¿Qué? Chequéate esto, mira, chequéate. Espérate. Y con tarjetita y todo. Espérate, espérate. ¿Ah? Sammy, espérate un momento, que aquí dice... ¡Para el amor de mi vida! ¡Iquili! ¡Iquili condenado! Estoy bien romántico. Mira, mira, y este mira, otro. Mira, mira esa. Ok, este dice... ¡Para el amor de mi vida! Ok, tú me puedes explicar nada. Resúmemelo, rapidito. Okay. ¿Cómo es que tú tienes dos amores de tu vida? Betty, lo que pasa es que yo en todas las postales digo lo mismo. O sea, yo hice 18 arreglos, lo que pasa es que ya he repartido unos cuantos. Y a todos les digo lo mismo, para el amor de mi vida. Y yo no estoy mintiendo, Betty, porque eso es lo que yo soy. Betty, yo soy amor. Yo soy como un cable de jumpear de amor. ¿Entiendes? Y yo me conecto a tu batería. Yo, mira, positivo, negativo, meto carga, ¿entiendes? Eso es todo lo que yo hago. Mira, yo soy como una multivitamina de amor. ¿Entiendes? Como una Flintstone. Como una Flintstone. Ajá. O sea que tú necesitas amor porque no tienes amor. Tú te tomas esa vitamina. Ahí tienes vitamina A, B, B12, C, D, E, F y Z, que es la más importante para el amor. La vitamina del amor es la Z. Y por eso es que yo te doy Z y más Z y más Z y más Z. Ya entendí. ¿Entiendes? Ya entendí, ya entendí. Eres un paquetero. No, ¿es eso? Mi amor, no, ¿ya? No, escúchame, escúchame, porque no has entendido. Yo soy como un suero de amor para una mujer que está enferma de amor, ¿entiendes? Tú estás, mira, así, deshidratada. Yo te inflo de amor, ¿entiendes? Oh. Yo te inflo de amor. Yo soy como una farmacia 24 horas abierta. Y mientras te doy tu medicina, tú te paseas por estos pasillos que están ahí, ¿entiendes? Tú te vas paseando y mira, de hecho, los maridos de las mujeres deberían hacerme a mí una estatua. Oh, no, ¿sí? No, sí, claro que sí. ¿Por porque qué? Yo atiendo lo que ellos desatienden. Al final, incluso yo hago que ese matrimonio lo hago mucho más fuerte. ¿Más fuerte? ¿Cómo? Tú no sabes lo fuerte que es un toro, mi amor. Eso es fuerte como centella. A mí, por favor. Mira qué chévere. Cuidado. Esta es mi mesa. Mamá, feliz día del amor. Happy. Y la amistad. Ya tú sabes, mamá, y dime, cuéntame todo que lo quiero saber, ¿qué te regalaron? Bajito, papito, bajito, bajito, que todavía Yulay no ha llegado con mi regalo. Por favor, tampoco va a llegar, mira esto. Julio está casado, nena, Julio está casado, hablando de Julio. Ay, mira, Julio le debe estar chupando el chocolate a otra. Mira, Betty, yo, ¿verdad? No me quiero meter, pero en mi experiencia, que es mucha, yo tengo que decir que Luiso tiene razón. Luiso tiene razón. Es más, yo te voy a decir algo que no te quiero decir. Tú realmente es como un Mauricio mujer. A mí no me da ninguna risa, de verdad. Y adicional a eso, no me interesa escuchar ninguna opinión de ustedes. Y menos la tuya, porque tú lo que le tienes es manía. No quiero escuchar. Eso mismo es lo que le está haciendo Julio a la esposa. Pero esto no es nada, porque esto no nos preocupa a nosotros en el Día del Amor y la Amistad, porque tienes un amiguito como yo que te va a regalar algo. Oh. ¡Claro! ¡Sophie! ¡Me regalaste! ¡Y felicidades! ¡Ay, como que pesa un chispito para... ¡Se menea! ¿Qué es sí, esto? Debe ser una corona para que pongan los cuernos de... ¡Ay, no, no! Es algo que yo lo vi y pensé en ti. Ok, aquí voy. Unas tenis. Ay, sí, nena, porque las que tienes son bien cochambrosas. Demasiado. Se usa así. Ay, sí, se usan así. Gracias, Chupi. Gracias. Y para Sammy también te conseguí algo que para ti lo vi y pensé en ti rapidito. ¿De verdad? Para el Día del Amor y la Amistad. No lo puedo creer. Gracias, Luiso. Gracias. Una bolsa de suero.
¿Un suero? Pues claro que sí. Mira, el San Valentín pasado, el pobre Sammy estuvo deshidratado por 2 semanas, estuvo hospitalizado, deshidratado. Eso es verdad. Gracias, amigo. Gracias por acordarte. Muchachos, se... San Valentín pasado fue horrible. Yo me deshidraté completo. Yo perdí todos los líquidos del cuerpo. Perdí hasta el líquido de las rodillas. Yo lo perdí todo. A mí me tuvieron que hospitalizar, muchachos. Pero y fue una cosa horrible. Yo por poco me muero. El problema fue que una enfermera del hospital, la enfermera del hospital me vio, se enchuló de mí y tuve que darle la antitetánica para salvar mi vida. Mira, wow. Pero ¿qué está pasando? Carlos. Permiso, salte. Carlos. Pasado el día más perro de mi vida. Papá, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Porque estamos en la día de San Valentín. Está San Valentín. Y yo le dije a Linda, te tengo un regalo a San Valentín. Y a mí no me gusta eso. Todo el año San Valentín. Pero yo te regalo todo el año. ¡Pero yo no! Y no me regalo nada. ¡Ay! Mira, es que esta mujer es un limón. Ok, Carlos. Mira, para mí, papá, yo creo que tú eres un tipo bien bueno, tipo bien detallista. Y entonces Linda es... Déjame ver cómo te lo digo para no ser tan hot. ¡Ay, estás horrible! ¡Su perra! Es una bruja. No, ¡su puerca! ¡Ya! Un ogro. Ya. Malo. Ok, Carlos, Linda es una persona seca, es una persona como una servilleta, es una persona como un desierto, ¿ok? Como un desierto. ¿Desierto? El desierto lo que tiene es arena. Casi siempre hace un calor. Y tú sabes, la arena cuando vuela te corta la piel porque es arena y arena. Pues entonces ella es un poco así. No me ayudes, ya entendí. Ok. No sigues, no tienes que seguir. ¿Ustedes creen que ella me ama? Bueno, Carlito, mira, es que se supone que ella te regale, ¿ves? Si ella te quiere... Se supone que te regale, porque si no te regala, pues Carlos, te tengo que decir que hermanito no te quiere, porque es que, ¿cómo te digo esto? Las relaciones de pareja es bien importante que sean bien balanceadas, ¿entiendes? Tú estás casado con ella, pues se supone que sea 50-50. Siempre es así, 50-50. Bueno, en el caso mío no. Mi caso es 69-31. Pero en el caso de Linda es 99-1. No me digas eso, porque ella a mí me ama. ¿Te regaló el año pasado? El año pasado no me regaló. ¿Y el año anterior te regaló? No, porque se lo olvidó. Ok. ¿Te has regalado alguna vez algún día de San Valentín? claro que no. Peca, lo que te digo. Mira, si tiene cola, tiene oreja, tiene hocico y ladra, es linda. Digo, es perro, perdóname. Perro, no te preocupes. Exacto. Por esto, porque yo soy tu amiguito y el amor y la amistad. Te tengo un regalo, mira, lo vi y me acordé a ti. ¿De verdad? Sí. ¡Mira! ¡Mira lo que yo quería! ¡Póntelo! Claro que sí, porque es de velcro. Ah, te creía que era. Yo tengo un vecino que le gusta mucho, que se llama Feli, que le gustan mucho los Mickey Mouse. Y es vecino mío de la casa. Lo más seguro él te dijo dónde conseguirlo, claro, ¿verdad? Claro, claro, sí. Los delantales que te encantan. Una vez yo me puse un delantal y yo estaba con Linda. Uh-huh. Y era el día del amor. Entonces solamente tenía el delantal puesto. Uh-huh. Entonces decía... Ella, ¿no? ¿Quieres que le ponga salsita, barbecue? ¿Y sabes? ¡No! ¡Vamos a ponerle boca por la parrilla! ¿Y sabes qué? ¡Hemos gozado! ¡Gracias, Luiso! No hay problema, no hay problema. ¡Qué bien! ¡Está bonito! ¡Señor! Yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de San Valentín es bien sencillo. Estoy como tostón esperando tu mayo ketchup.
Mire, y óyeme, y me inspiré, escribí una moraleja de San Valentín. Oye, ese es bueno. Ese es buena. Escúchate esto. Este conejito, okay. Oye, no le caía nada. No tenía jeva, nunca había tenido una novia, nunca en su vida. ¿Cómo va a ser? El conejito era bien flaquito, se veía como que desnudito, así, las orejas largas, así de que como era tan flaquito, pues las conejas no lo miraban. ¿Qué hizo ese conejito? Se metió en el gimnasio de la selva. Y empezó ahí a meterle pesa. A ponerle pesa. Y ese conejito se empezó, mira, a ponerle así. Fuerte. Ahí salieron músculos. Se puyó dos veces, baby, güey. Se salieron músculos. Se puso así un pacho, un cuerpazo el conejo. Y ese conejo ha pegado a caminar por ahí, por la selva. Y cuando esas conejas lo vieron, chacho, se le tiraron encima. Y ahí querían al conejo porque se puso fuerte. Moraleja. Cuando se pone duro, lo quieren. Estaba fuerte. Bueno, espérate, pregunto, Betty, ¿cuál es mi mesa? Bebecito, está reservada, dice Lari, doña Inés. Espérate, Betty, tengo una duda ahora. Esta es mi mesa. Si esta es mi mesa y esta es la mesa de Lari. Esa mesa, ¿de quién son? Bueno, esta es mi mesa. Pero, Carlos, ¿para qué tú reservas tú una mesa si tú sabes que a Fiona, a la mujer tuya, no le gusta nada de esto? ¿Que eso le molesta? Si no digas eso, porque Linda sí me ama y yo a ella la amo. Pero ella, si tú la ves bien, al fondo, que tú buscas y sigues nadando por ahí para abajo. Y pasa Aquaman y donde vive y sigue para allá abajo. En el fondo. Ella es bien dulce y ella me ama. Está bien, Carlos, está bien. Y Lari, te tengo un regalito por el Día del Amor y la Amistad. Lo vi y pensé en ti. Gracias, Luis. ¿Qué es? ¡Te botaste, Luiso! ¡Una trocha de cache! Oye, ¿y qué cosa? Así voy a estar yo en San Valentín, de trocha en trocha. Una trocha de cache. ¡Betty! Sí. Está un poquito tostada esa trocha. Y tienes que no, ponerle aceite. Hay que ponerle aceite. Mira, Betty, ok. Esa es la mesa de Carlos. Esta es la mía. Esta es la mesa de Lari. Esta es mi mesa. ¿De quién es esa mesa? ¿Verdad? No puedo decir. ¡Vete, Mauricio! ¡Vete, Mauricio! ¡Mauricio! ¿Qué? Perdón. Betty. ¿Mi mesa está lista? Yes, sir, your table is ready. ¿Cómo es esto? Gracias. ¡Mauricio! ¿Qué es esto? Una mesa y todo. ¿Y la separaste para alguien o esto va? ¿O la cogiste para tu amigo imaginario? Yo tenía un amigo imaginario que se llamaba Torombolo y yo jugaba con él en imaginario. Mira, Mauricio, tú sabes que así deberían decirte a ti, tu nombre debería ser Torombolo y que de apodo te digan Toro. Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te muera. Y que no te entierren. Y que de noche aparezcas como fantasma y veas tu cuerpo fuera de la tumba y te vayas corriendo y se oiga del más allá tu voz diciendo: ¡entiérrenmelo, por favor! Oye, hablando de eso y de fantasmas y cosas, tú sabes que, y se lo digo en serio, ¿verdad? No para que lo tomen a vacilón. Yo tuve una doñita
que se me aparecía como fantasma. ¿De verdad? Uy, sí, pero, sí, sí. Oye, y llegaba y se me acostaba al lado. Larry, pero a ti no te dio miedo. Claro que no, esa doñita me llevó al más allá. Las doñitas. Bueno, pues, mis queridos amigos. Cuéntanos. Y asquerosos presentes. Tengo una cita. ¡Toma! ¡Toma! Para ti dos veces. ¡Toma! 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 Y no me olvidé de ti. ¡Toma! Suavecito. Mira, Mauricio, nada, sugerencia que te digo, porque vaya es la misma mía, ¿entiendes? Entonces, lo que yo te sugiero, ¿por qué no juntamos las mesas? Así pagamos entre los dos la cuenta, porque total, a la que venga contigo yo me la voy a comer tarde o temprano. ¡Ah! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un piojo y te den tratamiento de peinilla y uña hasta la muerte, bro. Ya no te preocupes, Mauricio. No te sientas mal porque te traje un regalito del amor y la amistad. ¡Lo mismo como a ti! Gracias, Luiso. ¡Chocolate! ¡Chocolate! Esto es lo que le voy a regalar a mi cita. Pero... ¿cómo que le vas a regalar a tu cita? Tú no tienes ya chocolate. Sí, lo que tú pasa es que yo compré esto, pero me dio hambre y me los comí, ¿ves? Entonces, le voy a regalar esto. ¡Carlos, te tengo un chiste! ¡Un chiste bien bueno! Espérame ahí, voy para allá. Está bueno, okay. Está bien bueno. ¿Cómo tú sabes que Thor, el de los Avengers? El del martillo. Sí, el del martillo. Thor tiene catarro. Porque es... ¡tornuda! ¡Soy un feroz! Alexis Valdés y yo. Ay, Dios mío. Pues yo tengo que, con el permiso, gracias. Yo tengo que contarles que yo estoy tan emocionada porque ya mismo llega por ahí mi July con una canasta bien bella, gigantesca, con un montón de globos, con un montón de rosas, hojas y pétalos. Y de repente, cuando yo abra esa canasta, ahí adentro van a haber unos chocolates de esos bien ricos y caros, que cuando tú los sacas no se dejiten ni nada. Eso se dejite después que tú te lo comes. Y en la otra canasta va a haber una cajita chiquitita, humildita. Y cuando yo la abra ahí adentro, lo que va a ver es una sortija. Y él se va a poner de jodilla y me va a pedir matrimonio. ¡No! ¡Ay, qué charrería! ¡Ay, qué duro! Ese está mejor que el de Thor. Espérate un momentito. No puede ser cierto. Entiendo. Que todos ustedes reservaron una mesa para una cita hoy. Bueno, todos saben que el único que la va a pasar extremadamente bien hoy soy yo. Ay. Fíjate, yo no lo creo porque mi cita está enchulada hasta el soco del medio, brother. Deben decirle algo, muchachos. Las doñitas nunca fallan. Linda, a mí me ama. Ay, a mí Julio también me ama. Mira, Mauricio. Tú sabes que yo estaba pensando que a la jeva que tú vas a traer para acá hoy, le podrías regalar una canasta con una botella de vino adentro. ¿Entiendes? Porque ya el queso lo tienes tú atrasado hace tiempo. Qué gracioso te quedó. Te quedó bien bueno. ¡Ay, completo! Oigo, mi jeva. Ahí está mi jeva. Aprendan, pequeños saltamontes, observan y mamita. Belleza, como tú estás. Mira. Feliz día de San Valentín. Mira lo que tengo. No, este no es. Este es este, el de aquí. Para ti, mi vida, mi adiós. ¿Cómo que adiós? Espérate. ¿Cómo que adiós? Porque yo me enteré de todos tus amoríos y todos tus amores de San Valentín, no, ¿sabes? No, amor, y yo el no... regalo me lo llevo. No, ¡ey! ¡Ese costó 200 pesos! ¡Ay! ¡Te quedaste sin cita! Oye,
Oye, y hablando de queso. ¿Dónde está ese chihuí? ¡Ahí está! Debería buscarte una como linda. Yo se los he dicho, muchachos. Oye, ¿cuándo me van a hacer caso? Las doñitas nunca, nunca te dejan arrollado en un San Valentín. ¿Ah? ¿Ah? Yo siempre les regalo chocolatito y digo, ¿a que tú no sabes este chocolatito? ¡Aquí está! Mire, tranquilo, por eso es que yo siempre invito a más de una, papá, ¿entiendes? Yo en San Valentín no es una sola jeva, son más de una jeva, yo tengo plan B, ¿entiendes? Para eso es que yo tengo el plan B. Qué bueno, qué alegría, me alegro tanto, esto es un día tan feliz para mí. Fíjate, yo con Dave y tú Puyú. ¡Ah! Bueno, no cantes victoria, tú sabes, que a lo mejor cuando llegue la tuya me la como también. ¡Ah! Linda, linda no es muy cariñosa, a veces me gruñe y todo, pero ella siempre está ahí. Bueno, ojalá. ya yo no sé cómo más explicárselo, muchachos. Yo por eso, mira, las doñitas son, mira, son tan fieles que yo. Y lo mejor es que no tienes ni que matarte comprando chocolates caros. ¡No! Tú le compras un chocolate Cortés. Y ella lo coge, lo pica. Lo tira en la leche, lo pone hirviendo esa leche, lo derrite, te da de su chocolate con tu quesito de papa y a los 15 minutos, ¡guau! ¡Ahí! ¡Mío! ¿Se puede saber qué demonios tú haces aquí? ¿Linda? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Linda! 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 ¿Qué es? Sorpresa, me sale San Valentín para ti tener una cita. ¡Oh! ¿Cita de qué? No me digas que es de San Valentín, porque yo te he dicho 20, 25, 30, 40 veces que a mí San Valentín no me gusta, que yo no creo en eso, que eso es charro, es ridículo, que eso se lo inventaron para vender mercancía, para capitalizar. A mí no me gusta, así que no seas tan cursi. Ella es una pasa. ¿Qué? ¿Qué pasa, loca? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, comadre! Mira, te tengo un regalito que yo lo vi y pensé en ti, comadre, hoy en el Día del Amor y la Amistad. Gracias. Y dije que no voy para ninguna parte porque no me gustan las cenas de amor. ¿En serio? ¿En serio, Luiso? ¿Jugo de limón? Bueno, es porque a ti no hay quien te chupe. ¿Qué? ¡Anda! ¡Acha! Eso te crees tú. Carlos, cállate. Carlos, deja el chiste ya. ¡Nene, ya! ¡Y a mí me pegó un ataque de tos! ¡Que te calles! ¡Concentración! ¡Se lleva! ¡Mira, que me da un gorro de... ¡Tanta ridiculez! ¡Te dije que ya! ¡Te dije que ya! ¡Mira! Pero te tengo en la mesa. ¿De mesa de qué, barrabar? Te he dicho 20 veces que a mí esas cosas no me gustan, Carlos Pérez Jiménez. Por favor, no me hagas esto. A mí me da hasta ver. ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Qué ridículo es esto! ¡Esto es charro, Carlos Pérez Jiménez! A mí las velas no me gustan. ¿Y el velón? No me gusta San Valentín. Es charro. Y yo compré una fresa con chocolate. Los chocolates me dan barritos. Y también te da con escopetear. Te dije que ya te calles, ¿ok? Y ponte a recoger toda esa vaina. No quiero ver eso. Mira, sácalo de mi vista. Recógelo. Está bien, Pitbull. Carlito, bienvenido al Club de los Puyú.
Bueno, pero lo mío está cuadrado. Porque hoy es mi día. La conocí en Tinder. ¿En verdad? Yo también tuve una amiga desde Kindle y nosotros estuvimos compartiendo y jugábamos Lego y Tinder. No, dije Tinder. Tinder. Ah, es una aplicación. Yo, muchachos, se los he dicho y yo me canso. Yo parezco un disco rayado, muchachos. Las doñitas nunca te dejan en San Valentín. Es más, una vez yo me disfracé de Cupido y estuve dando flechazo toda la noche. Ay, bien. Vaya, tú sabes. Llegó mi segundo día. Aprendan, pequeños saltamontes. Dios mío, ¿cómo está mi cubanita favorita? No me hables nunca más. Nunca más. ¿Dónde está mi regalo? Bueno, está aquí tu regalo, pero ¿qué pasó, mi amor? Mi vida, mi mica. Ese costó 150. Dios mío, recuerda que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Ese costó 150 pesos. Caramba, Puyú, mira, papá. ¡Toma! Este es el día más feliz de mi vida. Yo tengo un date y este dos veces, Puyú. Por eso yo no cambio nunca, linda. No, pero perdóname, tú te quedaste Puyú también porque ya no se asentó en la mesa. Ah, pero a mí no me dejas Puyú como a ti. Carlos, por favor, no tienes que estar contando cosas íntimas de nosotros. Está bien, pues arrancamos para casa. ¡No! No te muevas. Me voy a ver, o me voy, mejor dicho, a quedar. A ver, ¿quién es la loca de Mauricio? Eso no me lo pierdo por nada del mundo. Carlos, por favor, sé caballeroso, ¿oye? Bueno. Vamos a ver esta ridícula. Hoy, definitivamente, señores, hoy es mi día. Yo me río de ustedes, me río y me vuelvo a reír. Tú sabes que ya mismo va a llegar mi date. Shine bright like a diamond. Hello. Sí, él está aquí. Un momentito. Mauricio, es para ti. Tú conoces una tal Brenda. Sí, ese es mi cita, ese es mi date. ¿Y por qué me está llamando a mi celular? Porque yo le di tu teléfono, porque como yo no tengo teléfono, porque yo tengo que vivir con 500 pesos, porque un buen día con 500 pesos. Tranquilízate, toma, lo tienes ahí. Pero, sí, soy yo, Mauricio. ¿Qué? ¿Que no viene? ¿Pero cómo que no viene? Si te estoy esperando. ¿Que volviste con tu ex? Pero tú no has escuchado el refrán ese que dice que el zapato que tú te quitas no te lo puedes volver a poner. Mauricio, pregúntale si has escuchado este que dice que si naciste pa' toro, del cielo te caen los cuernos. O pregúntale si se conoce el refrán. Okay. Hombre que no baja al pozo, otro le roba el agua. O pregúntale si sabes que dice, aunque crezca el césped, sigue el partido. ¿Qué es eso, Carlos Pérez Jiménez? ¿Qué clase de porquería? Yo me sé uno mejor. No hay mujeres frías, sino hombres inexpertos. Ay, Shumi, ¿qué pasó, Mauricio? ¿Qué pasó? Que no viene porque volvió con su ex. Así que, ¿te devuelvo la botella? Mau. ¿Nueva? Mau. La botella está abierta. ¿Ah? Ya está abierta. Pero no bebí, ya a mí se me quitó el catarro. ¿Pero qué tú estás haciendo? Mauricio, disculpa, ¿te puedo decir algo, hermanito de corazón? ¡Toma! Mauricio, con Linda no pasa eso. ¿Y quién te dijo a ti que yo me voy a pegar al diablo este? ¿Qué dijiste? Que me voy a morir ahora. Se los he dicho. Las doñitas Pai no fallan, se los he dicho. Aprenda, ahora mira, al único que diga, toma, soy yo a todo el mundo, toma. Ya. No puedo más con ustedes. Ustedes no se dan cuenta de lo que realmente está pasando aquí. Ay, ya, que se dieron cuenta que Julio no llegó a traerme regalo, eso, ya. Ya, lo sé, yo también lo sé, me di cuenta, mano. Tranquilízate. Yo lo sé. No era. Esto no era. Esto no era, pero gracias por tanto. Que la cosa es que yo les regalé a todos ustedes y ninguno me regaló a mí.
Mira, poner la es verdad, Luiso. Porque no tan solo el día de el del amor, también el día de la amistad. Y Luiso nos regaló y nosotros no le regalamos nada. Pues claro, porque ustedes son para mí mi mejor regalo de San Valentín. Lo importante es la amistad. Dios mío, pero qué aburrimiento hay aquí. Mira, Carlos, vámonos. ¿Qué porquería de día? ¿Qué es esto? Vámonos, que te dije que a este lo iba a dejar arrollado y pues tú sabes que siempre ha sido cuerno mío, hazte un despojo. Bueno, por lo menos no me quemo en el infierno como Carlos. ¿Qué? Que me derrito en el... Sí, eso pensé. Levántame. Vámonos. Ah, que hoy voy a sacar el corazón. Hoy te vas a comer la cherry que viene en el chocolate. Chico. Yo lamento decirles que de todas las mesas, la única mesa que se va a usar hoy es la mía. Mírenla aquí. Si hubieran buscado una doñita, las doñitas no fallan. ¿Ah? No fallan. Doñi, aquí está tu San Valentín. Lo siento, lo lamento. No puedo ir a la cita. ¿Por qué no? Tengo otro amor. ¿Qué? Que sí, otro amor. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Te lo digo ya mismo. ¿Quién es? Viene por ahí. ¿Cómo? Tu día San Valentín que está acá. Mira, te preparé. Ahorita te compré un vasito de carrucho. Un Mavi caliente. Y guárdame eso ahí. ¡Ah!